Hoy es un día de conmemoración. Hace 7 años desapareció físicamente el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, un hombre que en sus 90 años de vida trazó un proyecto de justicia social puesto en marcha en 1959 y que a lo largo del tiempo logró ser ejemplo en nuestro continente y el mundo. A propósito de la fecha, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, escribió: de Fidel y de sus ideas hablaremos siempre en presente. Fidel vive entre nosotros con su inspiradora obra y su infinita fe en el ser humano, en la Revolución Cubana y en el mundo mejor posible por el que sigue peleando todavía. En la cuenta en X de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el miembro del Buró Político Esteban Lasso Hernández, presidente de ese órgano legislativo, describió al líder histórico como invicto siempre y absuelto por la historia. Fidel nos enseñó que con unidad, con permanente fe en la victoria, por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, cumpliendo su concepto de revolución, podemos lograr las más grandes hazañas y vencer cada desafío. Por su parte, el también miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, recordó una frase de Raúl: Fidel es insustituible y el pueblo continuará su obra cuando ya no esté físicamente. Aunque siempre lo estarán sus ideas, que han hecho posible levantar el bastión de dignidad y justicia que nuestro país representa. Hoy es un día que conmueve a millones de personas en el mundo y de gran significación para los cubanos, escribió el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda. Destacó que el 25 de noviembre es una fecha para ratificar la grandeza de ese guerrillero eterno que nos enseñó que no hay más camino que el de la lucha hasta alcanzar la victoria.